Dificultades hay, pues bueno, ahí podemos corregirlas, podemos trabajar en ellas. Nadie puede garantizar un resultado. Nadie puede asegurar que vamos a conseguir una medalla. Podemos asegurar que vamos a poner todo lo que tenemos para conseguirla, que vamos a trabajar duro y que realmente no nos vamos a dejar nada. Y ahí en esa competición pelearemos con otros países que os aseguro tienen el mismo objetivo que nosotros. Pero en deportes solo gana uno. Compiten muchos y solo gana uno. Para mí la clave es que vamos dejando en ese camino. Si ese camino para conseguir, intentar conseguir ganar, además nos va dejando rendimiento en el proceso, es una buena inversión. Centrarte solo en ganar y no dejar nada al lado es siempre perder. Porque no se va a poder mantener lo que consigamos. Esa es la idea. Si en esto, y por hacerlo un poco simplificado, dijéramos tres cositas que seguro que nos afectan. Bueno, los rendimientos de equipos de mayores, claro que es un problema que estamos teniendo, porque hace mucho tiempo que no tenemos rendimiento con los equipos de mayores. Que el biotipo de las jugadoras peruanas no es el idóneo para la práctica del voleibol, eso lo sabemos todos. Sabemos que Perú no tiene una raza de mujeres grandes. Mujeres grandes, cuando me refiero a un voleibol mujeres grandes, me refiero a mujeres de 1,90. Me refiero a mujeres de 1,75 que pueden ser altas en Perú, pero que a nivel de voleo 1,90 pues no hay muchas mujeres que tengan salto. Pero eso es una realidad, eso es algo que no podemos hacer nada por cambiarlo. Pues mucho que deseáramos tenerlas, si no las hay, pues no hay forma. ¿De acuerdo? O tenemos el problema de que tal vez por la estructuración que tiene el voleo a nivel nacional, tenemos la duda si nuestros procesos de detección de talento son buenos. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que estemos seguros que lo que tenemos y con lo que trabajamos a nivel de selecciones es lo mejor. Si no hay nada mejor que eso, con eso tenemos que trabajar. Si hay algo mejor que eso, que se nos queda fuera, tenemos que mejorar nuestro sistema de detección. ¿De acuerdo? Eso está claro. ¿Cuáles son las amenazas que nos presentan esos problemas? Bueno, pues la pérdida de popularidad. Obviamente, Perú es un deporte, voleibol es un deporte en Perú muy importante, pero no se puede mantener siempre. Tampoco vamos a ser tan ilusos. Si esto no consigue cambiar, ¿sabéis cuándo va a cambiar? Cuando otro deporte consiga un éxito. Cuando otro deporte consiga un éxito similar al que consiguió Perú en voleibol, cambiarán las cosas. El fútbol, con la clasificación al campeonato del mundo, siendo el fútbol lo que es decir, no nos vamos a comparar ningún deporte con el fútbol. Pero la percepción del fútbol en Perú ha cambiado desde su clasificación a lo que era antes. Y yo me acuerdo que justo viajé a España en la época del Mundial y el avión iba absolutamente lleno de gente con camisetas de Perú y cantando. Yo les decía, bueno, pero ¿dónde vais todos? Pues decía, no, vamos al Mundial. Y yo, esto va a costar una fortuna. Y yo, sí, que llevamos 36 años ahorrando. Pero ¿sabéis cuál es el cambio? Que yo veía antes a los chiquitos en regalas, que yo estaba trabajando hasta ahora jugando con camisetas de Real Madrid. Ya no los veo jugando con camisetas de Perú. Y es así. ¿Por qué? Porque esa sensación de orgullo nacional también se fomenta y también se trabaja, pero obviamente está vinculado a los resultados. Y en el momento que otro deporte consiguiera pasarnos, para nosotros es un gran riesgo, porque daríamos un paso atrás. Tenemos dificultades en la selección, obviamente, porque nuestro biotipo no es fácil. En Holanda, Cuba, esa es una patada, esa de 10 mujeres de 1,90. Aquí, es fácil el proceso. Aparte de la dificultad geográfica del país, el país es muy amplio, muy largo y con zonas de complicado acceso. Entendiendo complicado acceso como 20 horas en autobús para llegar de un sitio a otro. Bueno, pues es complicado. Bueno, pues son realidades que tendremos que solucionar. Y eso se supone, pues, se traduce a nosotros en una pérdida de oportunidades grande. ¿De acuerdo? Pero también tenemos muchas cosas que son muy buenas. Es decir, tenemos un gran seguimiento, un gran número de participantes. A mí cuando me hablaban siempre de la masificación del voleibol femenino, yo decía, no sé dónde más vamos a hacerla jugar, si el problema es que no nos cabe. Niñas jugando voleibol, hay miles. Bueno, Emerson ha dicho las chicas que juegan en las ligas, pero no solo las que juegan en las ligas, las que juegan por miles. Y este es un problema que no tiene que solucionar Perú. Ya lo tiene. Las niñas ya juegan. Otro problema son los chicos. Los chicos sí necesitan hacer campañas de masificación. Pero es que el voleibol masculino en Perú, por alguna razón, que yo no conozco, tiene un estigma terrible. Un estigma terrible. Y todos hablamos de que no. El problema del voleibol masculino en Perú es que tiene un estigma que los chicos
no deben jugar a voleibol. No es que no quieran o no les guste, es que la mentalidad popular no deben jugar a voleibol. Está mal visto que jueguen a voleibol. Y yo, que me meto mucho en los colegios porque tengo otros proyectos, es una larga historia, pero aparezco mucho con los colegios, está clarísimo. Las chicas juegan a voleibol y los chicos juegan al fútbol. No ves chicos que juegan a voleibol y ves chicas que juegan a fútbol. Yo digo, ¿por qué no juegan las chicas a fútbol? No, es que, esto es de chicos, ¿no? Esto es de chicos y de chicas, a mí yo ya tengo. Pero bueno, tenemos que continuar. Pero hay un gran seguimiento popular. Y a esto me remito. Es decir, tenemos una sala llena de gente que se dedica a los medios de comunicación y que está interesado en simplemente conocer qué está pasando. ¿Por qué? Porque tiene un gran seguimiento popular. Si nosotros hubiéramos propuesto en esta reunión para hablar de petanca, pues seguro que hubiera dicho, ¿de qué? No lo tiene. Porque tiene televisión, porque tiene ligas, porque hay un amor en el pueblo peruano por el vole. Esas son cosas muy importantes a la hora de estructurar los proyectos. Y eso hay que conocerlo y hay que fomentarlo. Porque eso es lo que genera al final las oportunidades. Genera oportunidades de sponsorización, genera oportunidades de comunicación, genera oportunidades de proyectos para involucrar a la gente. Y esa es la realidad en la que yo me encuentro en Perú cuando empiezo a hacer este primer análisis, que es muy de ABC. Esto para hacerlo de una forma más completa hacia el vóley peruano, pues, tal vez habría que organizar un congreso de vóley peruano para que todo el mundo opinara sobre la realidad del vóley peruano y tener esa información de primera mano, pero estoy seguro que eso va a llegar también. ¿De acuerdo? Bien, pues cuando nos planteamos.